Bien, buenas noches a todos. Vamos a proceder a revisar ya nuestra práctica. Esta del punto de equilibrio con la ayuda del Excel. Ya vamos a hacerlo directamente con todos ustedes. Quienes solamente no hayan tenido ningún problema y demás pueden participar además y ganarse puntos extra, ¿no? Bueno, antes de nada, recalcarles que sobre todo entre ciertos mensajes, ¿no? Que cuestionan, ¿no? A la hora que empezamos y demás. Y ustedes han de ver y esto se registra sobre todo en el Moodle. Donde hemos puesto el registro de asistencia, pues, del
de Mudre como tal, solo había su compañera Gabriela, más o menos hasta casi las 6:30, ¿no? Y uno espera, ¿no? Que vayan ingresando, ¿no? Y ese es el orden, ¿no? Con el que se ingresa, por si acaso, ¿no? Al registro y demás. En el Moodle se registra, ¿no? La hora que tú entras y la hora... Se registra, ¿no? Todo lo que haces, se registra también la hora la cual abandonas el sistema, por si acaso. Ya, entonces, entiendo, pues, ¿no? Que, bueno, que si están trabajando o no lo están haciendo, qué hora especial tendrán. Sí, por eso tenemos cierta consideración. No, yo tengo que esperar a las 6:30 como tal. Había solo, creo, Gabriel y Daniel, nada más. No, sí, sí en presencial siempre vas a tener dificultades en horario, pero creo que es en virtual, ¿no? Ya, y eso se puede comprobar, por si acaso, por los registros que pueden hacer. A ver, el último que ha hecho su registro. Brandon, fíjense, ¿a qué hora está diciendo buenas noches? Las 7:02, ¿no? Hace 4 minutos. Sí, yo ya lo he puesto incluso con más de media hora, porque cuando ponía 10 minutos o 20, como dice ahí por escrito, se registraba la mitad, ¿no? No se registraba, y tenía que nuevamente volcar los ajustes del foro para que tenga valor, ¿no? Fíjense, aquí 2 a blanco, por ejemplo, ¿no? O sea, dice presente a las 6:30, ¿no? En teoría la clase 6, ¿no ve? Entonces, yo que tengo ahorita planeada, ¿no? Una sesión Zoom con uso de Excel para resolver la tarea, ¿qué voy a hacer si procedo, pues, a las 6:15:20, creo que estaban con sus 2 compañeros. O sea, ¿qué me va a decir el resto? Fíjense, ni siquiera le dice ahora. Daniel Zambrana, pues no ha puesto casi media, ¿no? Yo por eso estaba ahí solo mirando el asistente, a la asistencia de Gabriel, porque más o menos lo puse casi 5, ¿no? El foro, y Gabriel inmediatamente registró su asistencia, la única, ¿no? Bueno, segundo Daniel, ¿no? Pero también sabes la hora a la cual lo has hecho y demás, ¿no? Entonces, fíjense. Uno es bastante flexible en el momento en cual empezar y demás. ¿Por qué? Porque yo veo esto, ¿sí? Yo veo esto. Se supone que esto es lo primero que haces ingresando a tu clase. Más aún si sabes, según lo que dice el texto aquí, que tienes 20 minutos, ¿no? Pero creo que ya saben que tienen más, ¿no? Dicen, no, ni queriendo ha puesto 20 minutos nomás, dicen, ¿no? Estoy esperando que entren, ¿no? Y incluso lo he colocado hasta más allá de esto. Ya, entonces, bueno, habrá que simplemente limitarse a la letra muerta de esto, ¿no? De 20 minutos y comenzar tal cual con 1 o 2 personas, como ustedes ven, ¿ya? Bueno, eso sobre todo digo, ¿por qué? Porque uno espera, desespera, desespera y todavía, pues, ¿no? Hay ciertos cuestionamientos en cuanto, ¿no? A, ¿se va a comenzar? ¿No se va a comenzar? Y, ¿no? Y más bien aquí no están algunos que cuestionaron otros días, bueno. Pero están, ¿no? Yo sé quiénes ahorita me están diciendo, ¿no? Va a haber clases, va a empezar, pues ya a la hora que se registran ellos. La clase no empieza cuando tú entras, ¿no? Se supone que comienza a las 6, pero a las 6, ¿quién está? ¿No? Fíjense, les voy a mostrar a su compañera, que es la primera en registrarse. Lo ha hecho inmediatamente, yo he colocado el for. Veo, ¿no? Fíjense, ya es 20 aquí. Yo lo coloqué un poquito más antes, pero fíjense, está, ha cumplido, ¿no? Está dentro más o menos el la espera que hacemos normalmente, ¿no? Y los demás, ¿qué, chicos? ¿Ya? Entonces, no sé, si quieren, procedemos siempre con, como es nomás, ¿ya? Yo me estaba un poquito habituando, ¿no? A, no sé, su ocupación, su horario laboral, que obviamente es de todos, ¿no? Las preocupaciones, los vaivenes de esta época, sobre todo de cuarentena, nos llegan a todos, ¿no? Entonces, por favor, cierta seriedad al respecto, ¿ya? O si quieren apretar más, ¿no? Que seamos un poquito más estrictos, como me exigen otros, pues, ¿no? Por mensaje privado incluso, ni siquiera escriben al grupo. Y eso, por favor, lo dejaremos así, definido. Ya les había dicho a algunos que me escriben un montón y demás. Escríbame, por favor, al grupo, ¿no? Ahí cuéntenme o cuenten a todo el grupo sus vicisitudes, dificultades y demás, ¿ya? Yo la verdad no tengo mucho por responderles, pues, ¿no? De forma privada, bueno, lo hago a datos, ¿sí? Pero generalmente no me fijo mucho, ¿ya? Entonces, por favor,
si van a decir algo más y demás al grupo, ¿ya? Bien, entonces, de acuerdo a ello, y me sorprende que, por ejemplo, se hayan registrado a las 7 y 7, tampoco es ir tan amplio en el registro, ¿no? Creo que ha habido un doble taipeo. A ver, calificación, ah, claro, he limitado los registros de asistencia. Registros de asistencia hasta las 18:36. Bueno, entonces no debe tener una nota como tal, sí, los que se registren después de ello, ¿no? Se supone que la asistencia y la participación en esta cuestión del aprendizaje virtual tiene valor ya, tiene puntaje. Hay un puntaje por asistencia y participación. Por no decirles puntualidad, ¿ya? Entonces está claro que de los que hayan registrado más allá de esta hora que damos, media hora o más, ya no tienen esa notita que viene enmarcado por esto, ¿no? Entonces, y la mayoría lo ha hecho, ¿no? Como les digo, más allá de las 7:30. Lo cual, pues, no es positivo. Sí, 18:31, ¿no? El anterior era 18:28. Bueno, chicos, chicas, ¿ya? Vean ustedes, estoy mostrando y demás, ¿no? Bueno, veamos entonces la resolución de los problemitas en base, ¿sí? A lo que habíamos visto anteriormente. Ya no sé si alguien tiene alguna duda y demás. Ahorita somos 9 en línea. Cuando usemos, por favor, el Zoom, se hace un cruce de datos en lo que es esto, el Zoom y lo que es el registro, ¿no? En Moodle como tal. Este user, por favor, ha puesto, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Aquí es user. Para que yo también me ubique. Este user, ¿quién será? Ahí está. Aquí pon tu nombre, pues yo no sé quién eres. User, ya, USR. Presente tal, pues no, si no le vas a cambiar el nombre con el que te registras en Zoom. Ponle aquí presente, no sé, pues no, Juan Pablo Sucre, ¿no? Algo así. ¿Ya? Ponme presente de nuevo, yo no sé quién eres. Bueno. El primer ejercicio decía así, una fábrica de tornillos especiales tiene los siguientes costos. Hierro, una barra de 4 pulgadas que cuesta $50 cada 100 tornillos. Amortización de máquinas, tiene un valor de origen, dice de 500.000, valor de origen, dice, ¿no? Y su vida útil es de, sí, 10 millones de tornillos, no tiene valor de rezag. Sí, ¿no? Esto es 10 millones, ¿no? De acuerdo a los puntitos que tienen las unidades de 1000, sí. Y tiene 10 millones de vida útil, ¿no? De tornillos, la energía eléctrica para iluminación y acondicionador de aire es 3.000. dólares por mes, impuestos territoriales 500 por mes, vigilancia 2.000 por mes, consumo de gas para funcionamiento de las máquinas $1.000 por cada 10.000 tornillos. Hay que identificar los costos fijos, los costos variables y considerando que el precio de 100 tornillos es de $120, determinar el punto de equilibrio. Comprobar el resultado obtenido, obviamente igualando ingresos totales igual a costos totales. Y graficar, ¿no? Para un dato específico de producción, las áreas de utilidad y o pérdida que se puedan generar, ¿ya? Entonces, tal cual ustedes lo han debido ver y leer en el primer capítulo, ¿no? Donde se tiene un ejemplo bastante claro de los costos, perdón, del punto de equilibrio y las distintas, ¿no? Metodologías con las cuales se puede abordar su resolución, ¿sí? Nosotros podemos, pues, ¿no?, proceder a realizar el cálculo del mismo, ¿sí?, a través de esta pequeña formulita. Entonces, vamos a tener presente esto, la fórmula para determinar el punto de equilibrio. Estamos ante un enunciado que hace relación únicamente a costos fijos, precios de venta, costos variables y demás, ¿no? No se habla de gastos y demás
que podrían quizá requerir, pues, ¿no?, el uso de fórmulas alternativas, ¿no?, del punto de equilibrio como tal. Y seguramente tú has hecho punto de equilibrio en algunas otras materias contables, ¿no? Ya nos vamos a poner esto de manera de ayuda a memoria, ¿no?, ya para estructurar nuestro primer problemita. Bien, entonces estructuraremos primero la distinción entre costos fijos y costos variables. Como primer costo fijo como tal, ya saben, los costos fijos generalmente se miden por unidades distintas a lo que es volumen de producción, ¿no? En el enunciado, por ejemplo, tenemos una unidad temporal que nos ayuda a identificar sobre todo, ¿no?, aquellos que tienen que ver estrictamente, ¿no?, con, vamos a decir, parámetros diferentes a lo que es, pues, ¿no?, el volumen de producción. A ver, para este primer problema entonces, y considerando que, con eso también no me he fijado, bueno, hemos dicho, ¿no?, que el envío de las tareas y demás se va a hacer exclusivamente por el Moodle, ¿no? Pero no faltaba alguien por ahí que me hace llegar, pues, ¿no?, su tarea al correo, cosa que no hemos señalado, ¿no? O directamente a mi WhatsApp. Yo no voy a revisar ninguna tarea por WhatsApp. Se supone que la entrega de los trabajos, más aún si se les extiende el plazo y demás, es que es para que ustedes lo suban al Moodle. Una forma de asegurarse que cumples, pues, ¿no?, con el plazo señalado. Y que obviamente existe, sobre todo, igualdad para todos, pues, ¿no? Aquellos que sí lo han hecho con tiempo y han hecho hasta cierta hora, no pueden, pues, ser calificados de la misma forma que quienes lo hacen dos, tres horas o al día siguiente, ¿no? Obviamente estableciendo cualquier cuestión, ¿no?, alrededor de, sí, tenemos cinco envíos en el Moodle, y creo que tengo unos dos que por WhatsApp y demás, ¿no?, que me ha sorprendido, ¿no?, porque no se les ha indicado así, e incluso vía WhatsApp por el mensaje decíamos únicamente por Moodle, decíamos, ¿no? Pero bueno, se supone que el acceso al Moodle ya puede ser que en la hora que pasamos clases no les dé y demás, pero ustedes pueden entrar a cualquier hora del día al Moodle, ¿sí? Y sobre todo considerando horarios no pico, por así decirlo, ustedes pueden tranquilamente enviar su trabajo, ¿ya? Entonces, cumplamos, por favor, lo señalado. Bien, a ver, entonces, ayúdame, por favor, a identificar los costos fijos de este primer problemita para ver cómo lo has hecho. A ver, Richard, ¿cuáles son para ti los costos fijos de nuestro primer problema? Habilítame tu micrófono, por favor, para responderme. Puntuación extra, 20 puntos, ¿ya?, cada clase. ¿Cuál de estas son costos fijos, Richard? Richard. Son energía. El 50 micrófono. cada 100 tornillos. Un cachito. Más fuerte vas a hablar, ¿eh? Dale. Si no le escucho. Ya, dale. Ahora sí. Ayúdame con los costos fijos de este problema. Es 50 cada 100 tornillos. ¿50 qué? Costos fijos. Los costos fijos no tienen nada que ver con el volumen de producción. Si mencionas 100 tornillos, estás diciendo un volumen de producción. Este no puede ser, pues, ¿no?, un costo fijo. No lo dice. ¿Qué? ¿Cuál es tu dificultad? ¿No tienes el problema tú? Es de nuestra hoja de trabajo 1. Richard. Estabas hablando, Richard. A ver, ya, Gabriela.
Tú estabas primerita que nada. Que nadie, perdón, dale. Ayúdame, por favor, con los costos fijos. Ya. Para mí, los costos fijos que he considerado son energía eléctrica, que son 3,000 pesos. Eso, ¿cuánto es de energía eléctrica al mes, dicen, no ve? 3,000, sí, mensual. Impuestos, 500. Y vigilancia, que es 2,000, ¿no? Ya tanto 500 como 2,000, si nos fijamos en el enunciado, tienen unidad temporal, ¿no ve? Mes, correcto. El gas obviamente habla de alguna forma de un volumen de producción, ¿no? Sí. Ya, eso sería todo, ¿no ve? En cuanto a fijos. Sí, fijos, eso es todo. Ya, listo. Entonces, dice, ¿no? En primera instancia el problema, hágame una distinción, te dice, ¿no? Entre costos fijos y costos variables. Ya, entonces, ahí tenemos los costos fijos enunciados y vamos a tener obviamente un total, ¿no? Ya de 5,500 en este caso. Correcto, sí. Ya. Entonces lo podemos marcar por ahí y vamos a seguir obviamente desarrollando los, que es importante, ¿no? Estamos siguiendo este esquema. En el punto de equilibrio, de acuerdo a los datos, ustedes han debido ver por las pruebas que les he dado, que muchas veces, aparte de los costos fijos, costos variables, se hablan de gastos fijos y gastos variables. Entonces ahí, por ejemplo, tendrías tú que asumir un esquema de cálculo, por ejemplo, bajo esta fórmula alternativa, ¿no? O incluso cuando no hay este detalle, ¿no? De los, generalmente los costos fijos, costos variables, precios de venta y demás, hablan pues de unidades en las cuales tú tienes que tener estrictamente la conceptualización unitaria, ¿no? Sobre todo en el numerador, ¿sí? Sobre todo en el numerador. Porque supongo que las unidades tienen que ser tomadas en cuenta, ¿no? Y cuando no tienes, ¿no? Costos y gastos unitarios, vas a tener que recurrir incluso aquí, pues, ¿no? Cuando no sean por producto, ¿no? Estás hablando de aquel que incluye los gastos de administración total, variables de venta totales, etcétera, ¿no? Por el tipo de datos que hemos distinguido en este primer problema, estamos enmarcando en este como tal, ¿sí? En este esquema, esta fórmula para determinar el punto de equilibrio, donde los costos fijos van en el numerador, ¿sí? Y la diferencia entre el precio de venta y los costos variables van en el denominador. ¿Por qué? Porque aquí tú tienes unos margen unitario, ¿no? Supone que el precio de venta es unitario, ¿de acuerdo a una unidad de venta? El costo de venta también lo es. El costo fijo, obviamente, solo va expresado en la unidad monetaria, en una unidad de tiempo determinada. Por ejemplo, tantos dólares al mes será, pues, ¿no? Como hemos detectado nosotros acá. Entonces, cuando dividas entre dólares por unidad o cada, en este caso, ¿no? 100 tornillos se ve, ¿no? Que va a ser la unidad de referencia. Tú vas a tener, pues, ¿no? Un número en cuanto a la cantidad que te va a determinar esta igualdad, ¿sí? Entonces, por eso estamos, por si acaso, utilizando la primera fórmula, ¿ya? Entonces, costo fijo. Vale la pena señalar las unidades, ¿sí? Va a ser, en este caso, unidades monetarias mes, ¿sí? Porque todas las otras están así. Ya, vamos a ponerlo aquí. Ya, gracias, Gabriela. Entonces, a ver, vayámonos a los costos variables. Ya, aquí. Entonces, tenemos varios aspectos por los cuales, obviamente, trabajar. No tenemos, obviamente, mes. Va a ser bajo una unidad de producción. Y ahorita vamos a fijarnos cuál es esa unidad de producción que el problema más o menos se refiere. Vamos a tener que definir esto nosotros para obviamente darle, ¿no? Cierta, vamos a decir, referencia lógica, ¿no? A lo que se nos presenta como datos y a los que tenemos que meter pues en la fórmula. Ahora, si ustedes han leído el tema, me imagino que sí, es el punto de equilibrio, es pues, ¿no? De las, vamos a decir, más básicas, pero junto con el apalancamiento operativo y financiero, las primeras, ¿no? Los primeros procedimientos para realizar una planeación financiera como tal.
el punto de equilibrio, ¿no? Es básico, no solo, pues, ¿no? En los estados financieros contables de apertura, ¿no? De un emprendimiento, sino sobre todo, ¿sí? Se juzgan de forma, vamos a decir, pues, ¿no? Inmediata y obligatoria cuando planteas, pues, ¿no? Los instrumentos financieros que van, obviamente, a reforzar la parte, por ejemplo, de un estudio financiero de un plan de negocio, ¿no? Sobre todo. Y aparte que han visto, ¿no? Según la teoría, los sinfín de usos que puede tener, pues, ¿no? El punto de equilibrio como tal, ¿no? En un ejemplo tan rápido, tan breve como el de Nikola Motors, ¿por qué este numerito del número de camiones que planea producir hasta el 2027 es importante, pues, ¿no? Porque nos está hablando ahí de una capacidad operativa instalada hacia ese año, ¿no? Y con el cual, si tú de ahí desprendes, pues, ¿no? Lo que significan ingresos por ventas o valor de producción, fácilmente, pues, ¿no? Puedes reforzar la idea del valor que va a tener la compañía, ¿sí? Sobre todo para los inversionistas, ¿no? Que era sobre todo la parte de la planeación que estaba, ¿no? Contemplado dentro de este caso que ustedes lo han respondido, ¿no? Y a lo cual valga la pena la ocasión, les decía, no sé por qué por WhatsApp me decían, sí, no hemos hecho, la mayoría pues lo ha hecho, ¿no? Y como seguramente han visto en su calificación, porque si les da la calificación al final del cuestionario, algunos tienen excelentes notas, ¿no? Casi 100, incluso habían estado en el cuestionario número 2. Lo cual me mostraba que ya vi, pues, ¿no? Una lectura un poco más crítica y demás en función al caso y los contenidos. Bien, gracias entonces, Gabriela. Aquí voy a registrar tu participación para ponerte 20 puntos de hoy, ¿ya? Gracias. A ver, entonces, vámonos con otro para que me ayude, por favor, a visualizar. Por si acaso, este primerito lo vamos a meter así un hito por un hito y demás. Luego voy a replicar nomás las hojas del Excel de cálculo y vamos a resolver más rapidito, ¿ya? Se acaba el tiempo de este Zoom, nos vamos a conectar unos 20, 25 minutitos más, ¿ya? Y luego les voy a dar la tarea del siguiente tema, que como tú has visto, ya es, pues, ¿no? Riesgo, ¿sí? Operativo en los negocios, donde se plantean cosas que tú sabes hacer, pues, ¿no? En otras materias contables, ¿no? Por ejemplo, transformar, ¿no? A ver, utilidad de tipo de cambio, ¿no? Sobre todo cuando manejas cuentas en moneda extranjera. O versus, obviamente, acceder a algún instrumento, ¿no? Financiero, ¿no? Activo no monetario. Llámese incluso un DPF, ¿no? Como una forma más básica, cualquier otro instrumento de fondo de inversión, quizá, ¿sí? Y obviamente quizá en un aspecto más complejo, lo que dice el mismo tema, ¿no? Estos futuros, swaps y demás, ¿no? Que hay que contabilizar, básicamente, quién se lleva, pues, ¿no? Una mayor generación de ingresos, ¿no? Que de acuerdo a nuestro primer tema, es una de las alternativas o estrategias de planeación financiera que toda organización se plantea, ¿no ve? A veces hay necesidad, ¿sí? Básica, de generar dinero, ¿no ve? Esa tiene una necesidad de liquidez que tiene, pues, una u otra herramienta, ¿no? En los casos que les daba, por ejemplo, para el cuestionario número 1, se notaba más que en algunos que la generación de dinero, sobre todo la necesidad de contar con financiamiento e inversión, ¿no ve? Eso es otra finalidad que muchas veces asume la planeación financiera, ¿ya? Bien. Entonces, les doy más o menos una conexión lógica de los contenidos y cosas que hemos estado haciendo hasta el momento, ¿ya? A ver, Jordan, por favor, ayúdame con los gastos, con los costos variables. Y fijaremos de una vez ya la unidad de producción que yo debo tomar en cuenta. Está bien, Lice. Bueno, quería que me resuelva en sí una duda, Alicia. Yeah. A lo que he estado viendo, puso la amortización de las máquinas, pero no especificó si está amortizando anualmente o mensualmente. Me imagino que por la unidad temporal que te da aquí, todo es al mes. Y como no te dice aquí realmente cuántos meses vayan a ocupar los 10 millones de tornillos, una regla de 3 nomás, pues, ¿no? ¿Cuál espero la unidad de producción que tú detectes? Hasta ahorita solo he visto que se le tiene la unidad de producción como básico o que ha puesto ahí de 100 tornillos. Exacto. Por mes, creo. Esa es la unidad. No nos dice que son 100 por mes, pero por lo menos dice 100 tornillos, ¿no ves? Sí. Como una referencia. Entonces, esta es como nuestra unidad de producción, 100 tornillos, una centena, por decir. Tú podrías poner aquí dólares por centena, ¿no? Algo así.
Pero para que se entienda y se vea sobre todo, ¿no? De forma gráfica, de forma directa, 100 tornillos, ya. Entonces aquí tú me dices la barra, ¿no ve? Le vamos a meter ahí hierro, ¿no? Materia prima, si tú quieres. ¿Ya? ¿Cuánto es esto? 50, ¿no? 50, ¿no? Sí. Ya. Luego, ¿qué más? A ver. Ahora, bueno, solo, lo único aparte de eso, solo vi el consumo del gas, que es variable, dependiendo al funcionamiento de las máquinas, nada más. O sea, regla de tres, o sea, 1,000 tornillos por cada 10,000 que sacan, dependiendo la cantidad que estemos produciendo. Ya, la amortización, pero no le has metido con costo variable. La verdad, no, Liz. O sea, como que no me lo ha especificado directamente los 500,000 de cada 10,000 tornillos. Y la verdad, lo veo muy difícil que como cubra eso. ¿Cómo expresarlo, tú dices, ¿no? Uh-huh. Ya, y lo puse en sí, los 500,000, como una amortización mensual de, no, sí, de un pago o algo así. Pero es un valor de origen, pues. En la máquina, cuando estaba cerito, tenía un valor de origen de 500,000. Ahora, muchas veces, han debido a ustedes por otras materias contables financieras, se pone este ítem bajo el concepto de costo de funcionamiento del equipo, por así decirlo, ¿ya? Un costo, un gasto de funcionamiento, tal cual es, por ejemplo, la energía eléctrica, pero obviamente la energía eléctrica no tiene una unidad en términos de volumen de producción, ¿no ve? Pero en este caso sí, pues, porque te está diciendo que el costo de origen de la máquina de 500,000 estaba, pues, planificado para una vida útil de 10 millones de tornillos. Pues un poquito, ¿no? Realizar una regla de tres para establecer, pues, ¿no? ¿Cuánto sería? Ya. Dicho que el otro era el consumo de gas, ¿no ve? Sí. Ya. Si es 1,000 por cada 10,000 tornillos, ¿cuánto sería para 100 tornillitos? Ese datito tienes que ponerlo, pues, ¿no? No tienes que ponerlo aquí. Bueno, no sale mucho, Liz. Okay. Yo eso lo puse dependiendo a la cantidad de tornillos que me pide en el caso para el punto de equilibrio, porque tal vez ni siquiera en el punto de equilibrio iba a llegar a producir más de 10,000 tornillos. No, claro, pero es que te has fijado seguramente y has distinguido 100 tornillos porque el precio de venta es de 120 de 100 tornillos, ¿no? Ya te estaba diciendo cuál es más o menos la unidad que nosotros estamos tomando en cuenta acá, ¿no? Por eso me has dicho 100 tornillos, ¿no? Por cómo viene expresado el precio de venta, ¿sí? Sí. Ya. Ya lo vamos a marcar el sitio acá. Es lo importante en este caso. Ahí estaba, ¿no? 100 tornillos. ¿Ya cuánto espero? ¿No me has dicho el consumo de gas? Para 100 tornillos. Si $1,000 es para 10,000. Mil. O bueno, 10. No es más. 10,000. 10. 10,000 es listo. ¿Cuánto sería? Es 10. 10 el consumo de gas. ¿Sería $10? 10,000. Para 100 tornillos. Ya. Si nosotros obviamente multiplicamos, ¿no? Por regla de 3,000 por 100, ahí ya se arma 100,000, ¿no ves? 100,000 entre 10,000, 10, ¿no ves? Sí. ¿Ya? Sí, ya, perfecto. Ya. Esos calculitos podrían estar por ahí o por acá, pero sí, es simple regla de 3. Ya, 10, ¿no? 10. Y esto vamos a decirle, ¿no? Una como amortización de la máquina o algo así como gastos, costos de funcionamiento, por así considerarlo. ¿Debido a qué? Debido a que te dice estito, pues, ¿no? El valor de origen es tanto y la vida útil es de 10 millones de tornillos. ¿Cuánto sería entonces, en este caso, para 100 tornillitos? Jordan, hazle lo mismo que has hecho hace un ratito, una reglita de 3. 500,000 para 10 millones. A ver. ¿Cuánto será para 100? Obviamente 500,000 multiplicas por 100.
5. 5. Ya, te da 50 millones. 5. 10, 5. 5. ¿Sí? Ya, entonces esto nos da obviamente un total. De 65, ¿no? De 65 dólares cada 100 tornillos, ¿no? Ojo, ¿no? Entiéndase bien, cada 100 tornillos. Estaba bien este costadito nomás. Ya. Entonces está claro, como ven aquí, que el precio de venta, y eso lo vamos a poner por acá. Igual, ¿no? El precio de venta, en este caso, lo vamos a colocar debajito para que se entienda bien. El precio de venta va a tener estas mismas unidades, ¿no? Unidades monetarias cada 100.000. Dice, pues esto viene desde 120, determinar el punto de equilibrio. Vamos a ver qué queda ahí. 120. Licenciado, una consultita. ¿Qué me dice? Yo todo le he llevado a la unidad, por decirle el hierro, como dice 50 cada 100, entonces he hecho la respectiva división, por, ¿no? Por tornillo. Correcto. Amortización lo propio y el lo propio. Si has hecho todo igual, salvo llevarlo a la unidad de tornillo, el resultado, ¿sí?, tendría que salirte con dos ceros nada más. Dos ceros, correcto, más que el mío. Pero tendrías que tener, ¿sí?, lo mismo. ¿Sí? No, no hay ningún problema, la verdad. No debe